Amigos, amigas, muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a esta que es vuestra casa. Bienvenidos a los más de 187.000 de México, Colombia, Argentina y tantos países. Ah, y también de España. Hoy vamos a hablar de cómo limpiar y reprogramar la célula. Dios mío, qué tema más profundo. ¿Y quién nos puede ayudar a entender esto? Pues Sandra Pratelli, que está en Argentina. Sandra, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alberto? Bueno, primero te voy a decir algo, no estoy en Argentina, yo Ah, soy de Uruguay. ajá, Es bien. muy cerquita de Argentina y a veces nos confunden Sabes porque que el los piso. uruguayos y los argentinos me confundís porque habláis parecido. Hablamos muy parecido, Bien, pero corregimos. bueno, Pues Sandra soy de. Pratelli desde Uruguay. Compartimos la cultura rioplatense con los Muy bien. argentinos. Bueno, Sandra, vamos a hablar de este tema tan profundo de la reprogramación de la célula y demás, pero si me permites, antes de Sí. comenzar, me gustaría que todos los que están aquí, que muchos no te conocen, que nos puedas hablar, decir quién es Sandra Pratelli, qué haces aquí, por qué has venido. Háblanos un poquito de ti, Sandra. Bien. Bueno, bueno, yo soy terapeuta floral, trabajo con flores silvestres de América, que es un vademécum de flores que nacen de este lado del continente, ¿verdad? De este lado del hemisferio. También trabajo con cuencos de cuarzo y cuencos tibetanos. Pero en realidad lo que me atrapó realmente fue limpieza y reprogramación de la memoria celular, este método, bueno, que llego a él por una búsqueda personal mía de sanación. Sanación, quería salir de ese lugar en el que estaba y de poder, si es que se puede, comprender lo que estaba pasando. Llego en un momento muy difícil de mi vida, como creo que, bueno, que se suceden las evoluciones de la persona, ¿verdad? En momentos de crisis profunda y a través del dolor. Hay que decirlo, que en realidad evolucionamos a través del dolor. Difícilmente, aunque no lo dudo, en momentos de que estamos muy felices o muy bien, logremos buscar caminos de sanación. En realidad se llega a través de atravesar momentos de profundo dolor. Y bueno, y es ahí cuando aparece este método. Que bueno, yo además soy profesora de sociología de profesión, digamos. Y llego a este método buscando primero sanarme yo. Nunca pensé estar de este otro lado del mostrador, digamos. Pero después de estudiarlo, y lo estudié, como digo, para sanar yo. Fue una búsqueda mía personal. Y cuando, después que terminé, o sea, con las prácticas, el curso tiene prácticas, yo ahora también soy profesora, después de muchos años de estudiarlo, también logré ser profesora del método. Y me di cuenta que ayudando a sanar a otro, también sanaba yo. Se me hizo muy patente eso de todos somos uno. Y que la persona que venía a mí a sanar determinado tema me resonaba mucho como que yo también lo tenía que sanar. Y Y bueno, y así llegó. Sandra, sabes que por este canal han pasado muchísimos terapeutas, muchísimos maestros espirituales y chamanes, y les he preguntado siempre lo mismo que te voy a preguntar en base a lo que acabas de decir, ¿no? Les he preguntado a ellos y te pregunto a ti, si no hay dolor, si no hay un proceso de crisis de dolor, la persona no comprende cosas o no sana cosas, ¿es necesario el dolor? No, 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 yo creo que no, pero yo hablo desde mi caso y desde los pacientes que me han llegado, ¿no? Es siempre cuando se está atravesando una situación de dolor que la persona generalmente comienza a mirar hacia adentro. Ojo, en esta cultura tal vez en otra cultura más oriental la persona ya
mira hacia adentro sin necesidad de atravesar situaciones difíciles o Correcto. dolorosas. Y yo te digo lo que yo experimenté y lo que muchos de mis pacientes, que obviamente, viste que cada consultante o paciente o como quieras llamarle, cliente, no sé, en realidad busca su terapeuta. Hay millones. Y sin embargo, por algo, algunos me eligen a mí y otros eligen a otras personas. Y creo que es un poco eso de la resonancia. Hay algunos que resuenan, Correcto. ¿verdad? No, que estamos en vibración, y que el método de memoria celular también es vibracional, que Oye, para mí, Sandra, bueno, es esto. la medicina del futuro. Sandra, esto de la limpieza y la reprogramación de la memoria celular es como un poquito novedoso, o por lo menos no tan escuchado como otras terapias como el Sí. Reiki o otras, ¿no? Por explicarlo rápidamente, aunque ahora vamos a hablar de ello más profundamente, pero por dar una explicación rápida, ¿qué podríamos decir que es la limpieza y la reprogramación de la memoria celular? Es un banco de memoria que tenemos. Nos convertimos como en computadoras biológicas desde el momento cero de la gestación hasta la actualidad. Comenzamos a grabar todas nuestras emociones desde ese momento cero hasta la actualidad y las grabamos solamente de dos formas. Nuestro inconsciente no tiene sentido del humor. Las grabamos en positivo o en negativo. Y son esas, bueno, obviamente que también en ese banco de memoria está también toda la herencia, digamos, por así decirlo, de nuestro árbol, ¿verdad? Toda lo genético que viene por parte de papá y por parte de mamá también está allí guardado. Yo siempre digo que muchas veces hay que recurrir a los ancestros, pero con sanar las situaciones que tenemos hoy y que se nos presentan hoy, en nuestra vida, ya tenemos bastante tema para abordar. Y bueno, esto es lo que es memoria celular, ¿verdad? Es ese banco de memoria que tenemos guardado en nuestras células. Así que por lo que quiero entenderte, en la célula se guardan muchas cosas, ¿no? Se Muchas. guardan emociones, se guarda la espiritualidad, se guarda Sí. la memoria de los ancestros, ¿no? Sí, Hay sí. mucha, mucha información. Hay mucho material. Y el tema es que al ser conscientes nosotros que nuestro inconsciente no tiene sentido del humor, es que tenemos que prestar especial atención en lo que hablamos, en lo que decimos, en cómo lo expresamos e incluso en lo que pensamos, porque nuestros pensamientos también vibran. Y nuestras células también nos escuchan. Estamos en un diálogo constante, no solamente con nuestras células, sino nuestras células entre sí. Constantemente están hablando y dialogando entre ellas. Lo que una célula sabe, todas lo saben. Qué Es la interesante, comunicación interesante. celular. Es muy interesante y hay muchos biólogos, hay muchos estudios científicos que avalan este método. O Esto esta que estás técnica. hablando un poquito, ¿sabes a qué me recuerda? A los estudios que hizo el doctor Masaru Emoto sobre el agua, Sí, que le hablaba claro. y luego sabes que si le gritaba salía en Sí. las... La palabra amor, Efectivamente. la Entonces, palabra odio, la música. Sandra, según gritemos, hablemos, según hagamos, digamos, nuestras células tendrán una reacción. Quiero entender. Sí. Así reaccionan nuestras células y obviamente también nuestro cuerpo físico. ¿Sí? No es lo mismo, incluso te digo más, hasta el medio ambiente del que nos rodeamos influye en nuestra biología. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, una persona, un caribeño, por ejemplo, que tienen todos los días buen clima, sol, playa. A, por ejemplo, una persona que vive en un medio ambiente más bien nublado, grisáceo. Bueno, nos pasa a todos que los días grises en realidad tienen como una cierta melancolía o nostalgia, ¿verdad? Es eso lo que nos produce. Oye, se dice o dicen los científicos que el cáncer, pues es, por decirlo rápido, un problema Sí. celular. Las células se vuelven, no funcionan bien. Entonces, Sí. voy a hacer una pregunta difícil. Es.
Una Es difícil. persona que sufre de cáncer realmente es que no le ha hablado correctamente a sus células, no le ha amado suficiente a sus células. ¿Cómo podríamos describir desde esta terapia el cáncer? Ya sé que es pregunta difícil. No, 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 es difícil, pero muchas personas me la han hecho. He tenido muchos consultantes que tenían cáncer. En muchos las terapias, el método, que no es una terapia, es un método, le ha ayudado a remitir esa enfermedad y muchos otros no. Muchos otros han fallecido. Incluso te digo más, hasta un compañero mío de curso falleció. Y yo me he preguntado muchas veces ¿por qué unos sanan y otros no? Esa pregunta me la he hecho yo a mí misma. ¿Por qué unos pueden sanar? Porque obviamente yo no soy la sanadora, yo soy en realidad quien les da las herramientas para que la persona pueda sanar, ¿verdad? Y yo creo que en realidad, bueno, primero que el método no los vuelve inmortales, ¿no? No somos inmortales, ningún quien te diga lo contrario está equivocado. En realidad no creo que se hayan equivocado, pero es un pensamiento que nosotros emitimos en forma negativa que nuestras células pueden captarlo, porque en realidad es como si fuese un suicidio enmascarado el cáncer, ¿verdad? Y eso se puede muchas veces remitir. Yo he tenido casos de personas que han remitido el cáncer y nunca más me olvido de una chica de 38 años, 39, separada con un hijito que llegó a mi consultorio llorando a mares, porque ya había tenido cáncer en una mama y ahora le habían dicho que tenía otro y la tenían que operar. Y bueno, y yo la ayudé con memoria celular y hicimos, memoria celular se hace generalmente una vez al mes, pero como ella ya tenía fecha de operación, comenzamos a hacerlo una vez a la semana. Y ella cuando llega a la operación, le retiran toda la mama porque los tumores no estaban. Y ella en las sesiones de memoria celular decía que ella veía cómo estallaban esos tumores. Vaya. Y nunca se encontraron y no hubo que hacerle quimioterapia, que era de lo que ella tenía muchísimo miedo, sobre todo por su hijo, no tanto por ella, por su hijo. Ella es un caso de los que tengo que remitió y que realmente, bueno, lo celebramos, lo disfrutamos juntas, porque realmente fue maravilloso. Ahora, no es que nosotros, pero sí hay un momento en el que todos, a veces, muchas veces, le enviamos ese pensamiento, incluso a nivel inconsciente, que estamos viviendo una situación difícil y luego examinando su vida, sí, ella había vivido momentos que realmente habían sido difíciles y en los que tal vez ella se sintió morir o inclusive deseó morir sin llegar a hacerlo, digamos, ¿no? No sé si me explico. A ese punto quería llegar yo, al del Sí. shock, el trauma. ¿Cómo en la infancia o en algún momento de nuestra infancia, no sé, un abuso sexual, una falta de afecto o cualquier otra tragedia puede influir luego, después, en la información que puede dar la célula, Sandra? Sí, sobre todo en la información que se guarda en nuestras células en el primer septenio de vida, incluyendo la etapa intrauterina, ¿verdad? Ese 0 a 7 años para mí es súper, hiper importante. Allí se guardan generalmente los traumas más grandes, sin quitar que después de los 7 años uno obviamente pueda tener situaciones traumáticas, ¿no? Un accidente, un divorcio, yo qué sé, un abuso, o, no sé, puede, pero ese primer septenio de vida es súper importante para el niño, porque el niño en realidad, todos nacemos inocentes, puros. Y luego impactamos contra esta realidad. Esto que llamamos realidad. Sí, Oye, contra Sandra, esto. según tu Dime. experiencia, ¿qué es peor o qué es más difícil? No sé cuál es la palabra.
tratar un trauma, un shock lejano o uno que ocurre hace un mes? ¿O es igual para la célula, la información, el shock que reciba? A nivel celular es igual, porque la información está. Lo único que si el trauma fue ocasionado muy atrás en la vida de la persona, ¿verdad? Que se haya ocurrido ponerle al año, a los 2 años o en la etapa intrauterina, que no tenemos que desconocerla, porque es súper importante el campo emocional en que se desarrolla ese bebé, ese feto, ¿sí? Ese embrión. Obviamente que si fue en esas etapas primeras de nuestra vida, puede ser que se hayan desarrollado como si fuesen ramificaciones de ese trauma, ¿verdad? Que se haya ramificado y que ya haya afectado otras partes. O incluso te digo más, si esa emoción no fue atendida en su momento, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, el abuso. Un niño que fue abusado, muchas veces el niño no comenta, no verbaliza el abuso, incluso en adultos, no lo verbaliza. Y eso después influye en nuestra autoestima, ¿sí? Influye muchísimo en nuestra forma de relacionarnos con el otro, ¿sí? En nuestra forma de elegir pareja, ¿sí? Y seguramente ese abuso sea luego repetido en nuestra vida una y otra vez porque no se atendió a su debido momento o incluso puede haber impactado también a nuestro físico. Las emociones que no atendemos cuando son emociones después pueden transformarse en enfermedades. Como dijimos, la del cáncer es la más extrema, pero hay otras. Hay Oye, otras Sandra, que... hace como más de 20 años que estaba yo en un congreso en Barcelona, aquí en España, y bueno, se estaba hablando de la cuando aquello empezaba a sonar la biodescodificación o la psicosomática, es decir, las emociones detrás de las enfermedades. Y salieron varios participantes, y recuerdo un señor, un terapeuta americano, no recuerdo ahora su nombre, que me impactó porque dijo: ¿quieren sanar su cuerpo? ¿Qué le duele el brazo? Tiene ahí un... Hable con el dolor. Y cogió su brazo y empezó a hablar. Mire, dolencia, quiero que me enseñes por qué has llegado aquí. A ver, Sandra, ¿se puede hablar con las células? Obvio, sí, claro, sí, aunque parezca muy loco, pero sí se puede, obviamente, deberíamos, no solamente hablar con nuestro cuerpo, sino también incluso poder ver un órgano que tenemos enfermo y hablarle y escucharlo, porque en realidad yo lo que pido siempre es que cierren los ojos, cuando lo van a hacer, que cierren los ojos para poder conectar y que visualicen el órgano o si es la sangre, o si es... nuestras células tienen toda esa información. Si nosotros pudiésemos conectar realmente con nosotros mismos, creo que no existirían terceros en el medio. Porque sí, todos lo podemos hacer. Es conveniente incluso hablarle a nuestro cuerpo, a nuestras células. ¿Qué Así es. papel, Sandra, qué papel, terapéuticamente hablando, qué papel hace el amor, el cariño en la sanación? Es maravilloso. El amor es la energía por sobre todas las cosas. El amor cura todo, sana todo, nos vuelve únicos, maravillosos, esplendorosos, brillantes, fluorescentes. Nos hace volver fluorescentes. El amor es increíble. Y asociado al amor está el perdón. ¿Sí? Que este método tiene mucho de eso, de amor y de perdón. Por eso yo siempre digo que si bien es un método que tiene bases científicas, es un método muy espiritual porque hace conectar con el amor y con el perdón. Que el perdón no significa que tengamos que volver a frecuentar a esa persona o volver a comunicarnos. Simplemente, bueno, entenderlas y que siga su camino y perdonarnos a nosotros mismos muchas veces, ¿verdad? Sandra, estoy escuchando a los que nos están viendo. Se están preguntando qué interesante es esta técnica de la que está hablando Sandra. Pero seguro que se están preguntando, ¿pero esta técnica será para mí? Sandra, la técnica que tú trabajas,
¿Qué trata cualquier dolencia? ¿Es para cualquier persona o solo trata mejor algunas dolencias que otras? Cuéntanos. Es para cualquier dolencia. Yo personalmente con la que he tenido menos resultados es con la esquizofrenia. Con la esquizofrenia, yo le dije a la mamá del chico, porque era un chico, que en realidad podíamos ayudarlo a que la calidad de vida mejorara, pero no, su esquizofrenia no iba a revertir. Además de todo, tenía mucho medicamento también, ¿verdad? Químico en su cuerpo. Pero sí, trata cualquier dolencia y tú me preguntás, ¿cómo fue la pregunta que me hiciste? Si tus oyentes, que tú hablabas por tus oyentes, ¿por qué a mí me serviría esta técnica? Si te lo estás preguntando, ya es porque algo te está resonando que esa técnica puede servirte. Es un método y trabaja con frecuencias de luz y de sonido. Y eso para mí es Ahí maravilloso. va y yo ahora. La pregunta de Ah. cómo es la técnica, cómo trabajas, cómo se hace. Sí, bueno, las sesiones son individuales. Se pueden hacer en forma presencial o remota, porque en realidad yo no tengo que tocar al paciente como No es otras un técnicas. masaje ni nada parecido. No, nada parecido. La persona llega a la sesión, ya sea presencial o remota, y yo en las primeras sesiones tengo una fichita que me gusta llenar y que hago muchas preguntas, soy muy preguntona, para poder conocernos e incluso para poder crear ese ámbito de confidencialidad que para mí es tan importante, ¿verdad? Que la persona sepa, porque incluso este método nos permite, por ejemplo, atender a la mamá y al hijo, o al esposo y a la esposa, o al papá, a la hija y al hermano. Entonces, que cada uno sepa que lo que se dice ahí, ahí queda, porque en realidad no favorece a nadie que yo esté contando lo que allí se dice, no aporta nada, ni a mí ni a nadie. Entonces, por eso también hago todas esas preguntas primero para recabar muchos datos de la persona, para poder darle, para poder hacer los mejores protocolos, se trabaja con protocolos, para sacarla lo antes posible de ese lugar incómodo, molesto, doloroso en el que se encuentra. Y luego, si, desde la primera sesión ya comienzo a trabajar con memoria celular, se trabaja con protocolos. Se trabaja con la persona sentada en estado consciente, no es hipnosis, y ¿Cuánto con suele durar una sesión más o menos? 2 horas aproximadamente. Aproximadamente 2 horas. A veces hablamos un poquito más porque en realidad ya se establece un vínculo personal con el consultante y bueno, y nos distraemos un poco más, pero en realidad la sesión es aproximadamente de 2 horas, con el consultante sentado, cómodo, y ojos cerrados, ojitos cerrados. Y se trabaja en base a protocolos, ¿sí? Vamos, en realidad lo que la técnica permite o el método permite es lograr llegar al corazón del trauma, al origen, al momento en que el trauma impactó nuestras células. Y luego ese eco de ese trauma es retransmitido de una a otra. Entonces, tratamos de llegar al corazón del trauma para poder cortar desde ahí la raíz, digamos, de ese síntoma. Oye, Sandra, tú y yo trabajamos, una de las muchas terapias que trabajamos, que coincide, son los cuencos tibetanos. ¿Cómo el Sí. sonido puede influenciar en el proceso de sanación? Y sí, influye, obviamente, hasta la música que escuchamos, obviamente, no solamente el de los cuenquitos, que es maravilloso, que trabaja con el principio de resonancia, bueno, eso tú ya lo sabes, trabaja con el principio de resonancia, eleva la vibración, equilibra, armoniza, son maravillosos los cuencos. Este método en particular trabaja con vibración también, ¿sí?
porque las palabras, los pensamientos, las piel, todo, las plantas, todo vibra. Nosotros, todos vibramos. Algunos en una frecuencia más alta, otros más baja, pero todos vibramos. Y este método trabaja con frecuencias vibracionales, está estudiado en principio para el idioma español, y ahora te explico por qué. Porque trabaja con, o sea, una vez que la persona encuentra o revive la situación traumática, que no importa que la recuerde conscientemente o no, porque apoya sus manos en sus bancos de memoria y la va a revivir. Es posible, generalmente pasa que la persona llore, pero son minutos en que se revive con la misma carga, con la misma intensidad. Después de eso, la persona va eligiendo colores, que son frecuencias lumínicas, y a cada frecuencia lumínica hay una frase que es dicha en voz alta, la vibración de la palabra, es una clave que activa esa frecuencia lumínica en nuestras células. Y es eso lo que permite ir limpiando y reprogramando esa memoria en nuestras células. Y ¿Cómo eso hacer? para mí es maravilloso. Sin duda. Incluso cuando la persona pide un color, por ejemplo, y yo le digo la frase que acompaña ese color o la clave, muchas veces es el desencadenante del llanto porque es la frase que la persona necesitaba en ese momento. Es realmente muy íntima la experiencia con memoria Oye, Sandra, celular. yo todo el rato que hablo contigo pienso y veo un color índigo. ¿Eso quiere decir algo? Color índigo, Sí. índigo. ¿Sabes qué color es, ¿Querés que no? te diga? Sí, por ¿Querés que favor. te diga? No, te hablo Te en digo. serio, que todo el rato estoy viendo ese color. No sé, digo, Te igual es una digo. tontería mía, pero ya que estamos hablando de Es esto. una hermosa frecuencia y no es muy solicitada el índigo, La ¿eh? veo, sobre todo cuando hago Reiki, pero ahora lo estaba viendo al hablar contigo. Mirá, la clave del índigo es cuando el camino se bifurca, solo tú puedes decidir por cuál ir. ¿Sí? Eso obviamente estamos con ojos cerrados, Cuando hay varias ¿sí? decisiones que tomar, cuando hay varios caminos, quiere decir, ¿no? Bifurca. Sí. Entonces dice, se llama capelina a la unión de la vibración del color más la palabra, se llaman capelinas. Posee una vibración muy fuerte, desbloquea el plexo frontal y permite que nos expresemos libremente. Modifica el color del aura, transmuta toda la información negativa que la persona guarda en su información celular, ayuda a aumentar la fe, hace que la persona pueda entender lo que está bien y lo que está mal, haciendo que se le caiga la careta a aquellas cosas que no sean buenas y que la persona pueda ver como, por ejemplo, sectas, maestros, etcétera. Ayuda a romper esquemas y prejuicios, sana angustias y eleva la conciencia. Pero también trabaja en los músculos, desde los hombros hasta los dedos, trabaja en los huesos del fémur y del pie. Vaya. El meridiano en que trabaja, para quien conoce de medicina china, es el Sí. P, y la zona de comando es 1R. En Todo eso eso. trabaja, Madre mía. en todo eso trabaja el índigo. Yo soy una persona muy espontánea, los que ya me conocen lo saben, y cuando siento algo, que no ofenda a nadie, por supuesto, ni moleste, lo digo, y es que todo el rato que estaba Sí. hablando contigo, en mi mente todo el rato había ese color índigo, digo, a ver si esto tiene que ver algo con la memoria celular, no sé, igual Sandra lo sabe, y quería decírtelo. Bueno, y el índigo, y bueno, y cualquier frecuencia, en este caso el índigo, se trabaja con los ojos cerrados, visualizando el color índigo, o si podés visualizarte de color índigo pintado mejor, para sentir la vibración del color, ¿verdad? Que esa vibración actúe y repetís tres veces en voz alta la frase la clave que activa el índigo en tu cuerpo. Oye, ¿cuántas, Sandra, normalmente cuántas sesiones se suelen necesitar para, bueno, para completar un proceso de sanación? No sé si hay un número concreto o depende de la persona o cómo es. Y en general depende de la persona, generalmente entre 3 y 4 sesiones.
El tema es que siempre las sesiones están separadas aproximadamente de un mes. Hay que dejar pasar, transcurrir ese tiempo para que nuestro inconsciente pueda procesar esa nueva información que nosotros guardamos. Hay dos casos en los que se trabaja cada 15 días, que es sobrepeso y diabetes. El tema es que muchas personas, después de haber solucionado el tema que querían solucionar, que puede ser de diversa índole, puede ser un tema vincular, puede ser un tema de sobrepeso, puede ser un tema, por ejemplo, de diabetes, o puede ya ser una enfermedad física, luego de haberlo sanado, generalmente van por más. Dicen, bueno, yo ahora que logré esto, es como que se te van abriendo puertas. Bueno, ahora quiero esto otro. ¿Sí? Incluso hasta con el tema, con memoria celular, podemos hasta sanar, por ejemplo, el tema de prosperidad o abundancia económica. Me has leído el pensamiento porque era la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Viste? Sí, Estamos porque conectados. efectivamente hay gente que conozco que trabaja como tú y me dice que trabaja mucho también el tema de la prosperidad del dinero porque también tiene una relación con la memoria celular, ¿no, Sandra? Sí, claro. Incluso en el tema de la prosperidad, no es un tema fácil de abordar, hay que tapar como muchos agujeritos. Por ejemplo, los amores que hemos perdido en la vida, ya sea por ruptura de relaciones o por fallecimientos, muchas veces coinciden con momentos de pérdida económica. ¿Sí? Entonces hay que encararlo desde diversas aristas el tema de la prosperidad económica. Hay protocolos específicos a prosperidad económica, pero antes de esos, incluso te digo más, allí también puede haber un tema ancestral en el tema de la prosperidad económica. Y por ejemplo, bueno, tú vivís en España. ¿Naciste en España tú? Ah, bien. Bueno, yo vivo en Uruguay. Mi familia en Italia, ¿sí? Y bueno, yo ancestralmente tengo esa carga de las dos guerras mundiales que se pasaron y de carencia, ¿sí? Entonces, eso en determinado momento está allí latente, pero es un disparador que en cualquier momento, ante cualquier situación, ¡pling!, se dispara. Lo hemos vivido, por ejemplo, cuando la pandemia. Que fue una situación medio caótica. Acá no fue tanto, ¿eh? La verdad, yo no me puedo quejar. No estuve, yo al menos no estuve ni encerrada, ni mucho menos. Yo vivo fuera de la ciudad, vivo en una zona de balneario, mucho bosque, playa, o sea, yo la verdad que no me encerré. No estuve encerrada, no fue obligatorio tampoco. Pero ese fue un momento en el que a muchas personas se les dispararon muchos miedos. Bueno, creo que el miedo fue muy grande para muchas personas. Incluso hasta hoy hay personas que siguen en esa situación. Y fue muchas veces disparadores de carencias económicas. Oye, Sandra, una persona, has dicho que normalmente das una terapia al mes, ¿no? En ese mes, el paciente tiene que hacer algo, algún seguimiento, tiene que hacer alguna cosa. Sí, yo generalmente doy material para que se trabaje en ese mes. Puedo dar algún micromasaje, son más bien como de medicina china, pero memoria celular los trabaja, que se hace con los unguiales de los dedos, dependiendo del tema que se quiera trabajar. Y también doy frecuencias lumínicas para que trabaje, si quiere trabajar la ansiedad. Si quiere trabajar, no sé, la prosperidad económica, si quiere trabajar un tema de pareja. Sí, generalmente los temas que más vienen a consulta son temas de ansiedad, duelos no resueltos, bueno, y muchas enfermedades ya físicas, ¿no? Como te he dicho antes, yo escucho a mis seguidores porque tengo poderes. Sí. Y alguno está diciendo, todo esto está muy bien, me gusta, pero
Seguro que alguno se está preguntando, pero ¿Estarás escuchando bien, Alberto? sí, uy, llevo casi 13 años escuchándolos, les escucho muy bien. Algunos se están preguntando, todo eso está muy bien lo que dice Sandra, me encanta, igual hasta me apunto. Pero alguno está diciendo, ¿pero esto tiene base científica? ¿Qué dicen ahí fuera? ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dicen los científicos? ¿En qué se Sí, claro. sustenta esto? Claro, bueno, uno lo nombraste tú, Masaru Emoto, el tema vibracional. Sí. Otro biólogo en el que se basa memoria celular, otra teoría es Bruce Lipton. ¿Sí? Si quieren leerlo, el que no lo leyó, La biología de la creencia es un hermoso libro y que si después llegan a tener una experiencia con memoria celular van a ver que tienen muchas cosas en común. Otro biólogo, por ejemplo, es Brian Ford. Brian Ford habla mucho de las células. Pero además hay un experimento específico que se hizo allá por 1990 en Rusia, ¿sí? Que se trabajó, o sea, en Occidente se hizo mucho hincapié en el ADN. El ADN se descubrió allá por el 1953. Y se estudió cuando se descubrió el ADN, se hizo hincapié en el 10% del ADN proteico, que es el manipulable biológicamente. Pero en Rusia lo que hicieron fue estudiar ese otro 90%, supuestamente ADN chatarra, hicieron hincapié en ese 90% y convocaron no solamente biólogos, genetistas, sino que también convocaron a lingüistas. Y parece que en el ADN nuestro, de nosotros, tiene mucho que ver con la conformación del lenguaje. Entonces ellos descubrieron, experimentando, y lo voy a leer así tal cual, a ver si lo encuentro por acá. Bueno, este experimento explicó finalmente y científicamente el porqué de las afirmaciones, la educación autógena, la hipnosis o cosas similares pueden tener fuertes efectos en los humanos y en sus cuerpos, ¿sí? Pero además, nuestro ADN es manipulable a través de la palabra, a través de las palabras. Y por eso la importancia de las afirmaciones en positivo, que yo sé que es muy difícil pensar siempre en positivo. Es difícil estar siempre en frecuencia positiva. Sandra, ¿cómo vamos a pensar en positivo si ponemos la televisión y hablan de desastres? Vamos a Yo tomar un café, vamos a hace tomar un mucho que no café la y hablan de escucho. desastres. Vamos a la carnicería, al supermercado y hablan de desastres. Claro. Es difícil. Sí, es muy difícil, pero es un trabajo diario que hay que Efectivamente. intentar mantenerse en una posición, en una postura y no permitir que el exterior nos invada, digamos. Oye, Sandra, esta técnica, vamos a llamar la técnica de limpieza Sí. de reprogramación de la memoria celular, por decirlo así, es como novedosa, ¿no? Aquí en España casi no se conoce. Alguien que quiera, por decir así, estudiar o si ya es terapeuta y quiere hacer esta especialización, ¿esto dónde se puede estudiar? Porque aquí en España yo creo que no hay todavía un centro que se estudie esto en Conmigo, concreto. conmigo, Ah, bueno, contigo, claro, conmigo. contigo. Claro, por favor. Sí, mis cursos los doy a través de Zoom, de la plataforma Zoom. En la actualidad tengo unos cursos ya iniciados. En noviembre pienso iniciar otro. Tienen una duración de 10 meses los cursos. Se da una clase al mes. Al menos así lo doy yo, una clase al mes, que nos lleva prácticamente todo el día. Comienzo a las 10 de la mañana de Uruguay, que por ahora son las 5 de España. Si ustedes no cambian la hora, Que nosotros no la madrugar se cambiamos más. madruga, no importa. Ay, no, es a las 10, son las 5, no, las 17 de España. Ah, por la tarde, PM.
Sí, Vale. tiene una duración aproximadamente de 6 horas la clase. Muy Y interesante. luego, obviamente, que el curso es práctico, es teórico y es vivencial. O sea que todo lo que tú aprendes en clase se entrega material complementario con cada clase, corresponde a un material. Se practica en clase y luego se practica entre compañeros, entre las personas que estén tomando el curso. Oye, nosotros, yo entre otras cosas soy naturópata, aparte de otras cosas, y en naturopatía buscamos sobre todo la prevención. Así como en la alopatía se va rápidamente a dar una medicación para quitar el síntoma, ¿no? En naturopatía buscamos la prevención, ¿no? En la técnica que tú trabajas, ¿hay alguna forma de prevenir que las células no cojan memoria que no deben? Y bueno, nosotros tendríamos que tener elevar nuestra conciencia para poder estar en ambientes, entre comillas, sanos, digamos, saludables, escuchar una buena música, en lo posible no escuchar Barbaridades que desinformar. dicen en la tele y en otros sitios. Exactamente, o sea, tratar de ser consciente, incluso si continuamos con eso de la conciencia también en lo que comemos, lo que tomamos, o sea, todo eso previene obviamente nuestras Yo emociones. que también doy formación de yoga, reiki y meditación, la meditación también influye mucho en la sanación de Sí, las claro, células, ¿verdad? obviamente, sí. Y bueno, y si pudieran trabajar con un cuenco todos los días, tú sabes que trabajar con cuencos es maravilloso. Efectivamente. Y meditar también, obviamente. Todo eso, hace que vivamos en un ambiente más sano, más Pues Sandra, saludable. me ha quedado Obviamente, cosas cualquier claras. tipo. Me han ¿Sí? quedado cosas claras y entre ellas que muchas dolencias, bueno, a mí la palabra dolencia, enfermedad, no me gusta decirla así, pero la vamos a llamar así para que nos entendamos. Muchas dolencias, muchas enfermedades, muchas situaciones vienen porque hemos programado o nos han programado, sea por un trauma, por un shock, por una emoción, incluso por una música o por una palabra, esa nuestras O células. incluso por frases repetidas a lo largo de nuestra vida. Eso es. Escuchamos. Entonces, me quedo tranquilo y feliz sabiendo que hay una forma de amar, querer y hablar a nuestras células para sanar. Esto me ha gustado mucho esta Sí, conversación que he claro que tenido sí. contigo. Y lo puede hacer cualquier persona en su casa, o sea, hablarnos a nosotros mismos, a nuestros órganos, escucharnos. Porque muchas veces nos hablan, muchas veces nos dicen lo que estamos Cuerpo siempre necesitando, habla, pero no escuchamos. pero no escuchamos. Entonces es el viaje ese de no ir para afuera, ir para adentro. Bueno, es un viaje que cuesta, obviamente, ir para adentro, que nos puede producir dolor o no, capaz que no, no todo es triste, Pues pero. Sandra, antes de irte, algo importante. Sea Sí. que alguien que te ha escuchado le interese recibir terapia de tu parte, o sea que alguien quiera iniciarse o estudiar esta técnica, en ambos casos, por favor, dinos cómo pueden contactar contigo, Sandra. O incluso si les quedó alguna duda, alguna O si les pregunta. queda alguna duda, efectivamente, Claro. ¿cómo podrían contactar contigo? Bueno, pueden hacerlo. A través de las redes, con mi nombre, Sandra Pratelli, yo estoy en Facebook y en Instagram, y si no, directamente con mi número de celular o móvil, como le dicen Eso es. ustedes, colocando el más 598, que es la característica país, y luego va el 940821 46. Muy bien. Y por allí ese es mi número, y yo siempre chequeo todos mis mensajitos antes de ir a dormir y siempre contesto. Muy bien. Pues Sandra, qué felicidad, qué encantado y contento estoy de haberte tenido aquí en mi casa, y en mi canal. Un placer, En mi la verdad casa, que sí, y como me digo encantó. siempre, seguro que no será la última vez, pues porque una persona como tú puede hablar de limpiar una célula, pero también puedes hablar de otras muchas cosas que lo sé yo, que tienes más información y tienes que regalarnos un poquito más de esa información que te guardas para ti.
Lo tú quieras, Alberto, para mí es un honor. Se cortó, Pues es un honor para mí estar en tu casa, con todas las personas que te escuchan, con todas las personas que te siguen, para mí es un honor. Y sí, cuando tú quieras, Alberto, yo con mucho gusto, estoy dispuesta. así será. Muchas gracias, Sandra. Un abrazo, bendiciones. Gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias.